a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto, de a poco se me abrieron los avanzando, ya nos quedan poquitos dones, hemos ido viendo el consejo, cómo ayudar en el consejo sobre la palabra de Dios, no aconsejar para que esté bien con el mundo, sino que aconsejar, lo veíamos, para que esté bien con el Señor, para que sea feliz verdaderamente. Ese don de la fortaleza que hoy día necesitamos, porque nos dejamos llevar para arriba y para abajo, según como veleta, para donde vaya el mundo voy, porque soy débil, ¿no? Fuerte, fortaleza. Y veamos hoy día, su palabra, y qué don me va a dar el Señor hoy día. Estamos esperando en estos salmos que nos da el Espíritu Santo, que David cantaba y en su desesperación, ahí gran elegido de Dios, para que veamos, tengamos confianza en la misericordia de Dios. David, con todo el poder del Señor que Dios le había dado, hizo tremendo lecer en su vida, pero la reconoce. Y mira, este Salmo 51, 50, según los números que tengamos, que por lo general la gente lo tiene abierto, ahí muy linda la Biblia, sí, preciosa, yo tengo, y abierto en el Salmo, sí, pues 51, misericordia, Señor, misericordia, pero qué saca si ni siquiera lo leo, sino que sé porque me dijeron que tuviera la Biblia y lo abriera, sí. Lo importante es que ojalá todos los días, aquí por lo menos en la liturgia de las horas, todos los viernes, leemos este Salmo. Y mira lo que nos dice el Espíritu Santo en Salmo 51, 50, según el número de la Biblia, 3. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi maldad, limpia mi pecado. Palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, misericordia. Bueno, ya habremos descubierto cuál es el don. Es el don de piedad. Y nosotros aquí le estamos clamando piedad a Dios, porque nos portamos mal y todos los días, cada media hora. Bueno, cada uno sabrá, ¿no es cierto? Pero ¿tenemos piedad con los demás nosotros? ¿Tenemos misericordia con los demás? También, ¿no es cierto? Esta piedad puede ir en la oración. Hoy una persona piadosa, ¿por qué ora tanto? Puede ser la piedad de la misericordia con los demás también. Entonces, este don de la piedad tiene muchos carismas, o sea, muchos caminos donde ir. Que pidámosle al Señor, dame ese, ayúdame, porque necesito más piedad para orar, pero esa piedad es de adentro del corazón, no solo exterior, sino que abra mi corazoncito para que me pueda comunicar con Él y que también me haga ser piadoso con los demás cuando no se comportan como corresponde, cuando me piden disculpa, cuando, y yo también, que aprenda a que me equivoco y sea humilde y pida misericordia en el perdón a los demás. Así que, Señor, hoy día lléname, lléname de este don de la piedad para que pueda comunicarme con fe, con amor contigo y ser piadosos con todos los que me rodean. ¿Quién reza, Señor? Kumbaya. Vaya.
Espíritu Santo. Ven porque quiero llenarme de tu ser, quiero llenarme de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, porque necesito que mi espíritu se renueve, que mi espíritu se fortalezca en tu Espíritu Santo, Señor. Ven, Espíritu Santo, a llenar mi corazón de todos esos vacíos de amor, esos vacíos de fe, esos vacíos de anhelos que no se cumplieron. Ven, Espíritu Santo, porque necesito sentir la presencia de mi Señor Jesús. A colmarme de alegría, a llenarme de pasión por Cristo. Ven, Espíritu, a sanar mis heridas más profundas. Ven, Espíritu, y dame esa paz que tantas veces necesito. Ven, Espíritu, cólmame de ese amor que me llena totalmente. Ven, Espíritu, a darme cariño de papá, cariño de mamá, cariño de gente que no está. Ven, Espíritu, para que te conozca, para que sepa cómo es tu presencia, Señor. Ven, Espíritu, y llena los corazones también de todos aquellos que no te conocen, que no saben cuán maravilloso eres, Señor. Ven, Espíritu Santo, y dales a ellos también esa alegría que les hace falta en su vida. Ven, Espíritu Santo, y tómalos tú, Señor. Y tómanos con tu poder, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tus promesas se están cumpliendo. Gracias, Señor.